preparativos para un experimento insólito. El voluntario ha tomado una droga, un alucinógeno que modificará su percepción, su sensibilidad, su conciencia, estado anómalo de la mente, fantasmagorías, alucinaciones. Desde el exterior, los científicos tratan de descifrar con complicados aparatos lo que ocurre en el cerebro. En la actualidad pueden adentrarse cada vez más profundamente en el interior del cerebro, incluso quieren medir los estados de ánimo normales y alterados. ¿Qué áreas se activan cuando se modifica la percepción? Los investigadores del cerebro tratan de penetrar en la mente humana con métodos cada vez más depurados. Lo que más les interesa es una vieja incógnita. ¿Cómo llega el mundo exterior a la mente? El real, no el imaginario. ¿Son realmente una copia del mundo las imágenes que normalmente se forman en el cerebro? Un enigma nada fácil. ¿Dónde empezar? Psicólogos de la percepción investigan aquí, en la Universidad de Bremen, cómo se capta y distingue el mundo exterior. En el fondo se presenta siempre igual y estable, ¿o no? Por ejemplo, este punto luminoso. Varios a la vez nos hacen creer en una cadena luminosa de rotación que invierte el sentido en cualquier momento. Una ilusión óptica. En el exterior no se modifica nada. Es el cerebro el que crea el movimiento e invierte el sentido. En cada individuo, en un instante diferente. Los psicólogos lo constatan en estos zigzags, las curvas encefalográficas de los sujetos del experimento. En unos tarda más, en otros la imagen invierte el sentido más rápidamente. Las mentes humanas parecen ver el mundo de maneras diferentes. Tampoco aquí se modifica nada exteriormente. Dos luces con intermitencia regular, pero se ve un movimiento. También el cerebro de la paloma se deja engañar. Derecha, izquierda o arriba, abajo. Nada puede hacerse contra la ilusión. La paloma fue entrenada en ambos movimientos. Y su picoteo revela a los científicos cuando se modifica el sentido de su cerebro. ¿Percibe cada cual el mundo de forma diferente? ¿Qué informaciones necesita el cerebro para identificar el entorno? El sentido de la vista parece trabajar como un detective. Nueve luces. El cerebro completa una imagen humana. Solo en movimiento se perfila la estructura como pez. Unas manchas. Se perfila un dálmata. Como la M, contornos inexistentes. Una simple imagen reticulada. E inmediatamente se distingue qué es. Un juego delata cómo trabaja el cerebro. Tratando de ordenar las cosas, simplifica cada vez más las muestras. Los cerebros se enfrentan constantemente a la difícil tarea de, por ejemplo, analizar estructuras incompletas u objetos enmascarados para poder distinguir qué existe realmente fuera de uno de ellos. Nuestros cerebros lo consiguen con relativa facilidad. Pueden completar lo que falta, también pueden simplificar muestras muy complejas y gracias a ello tienen la capacidad de ofrecer estructuras a las que el mismo cerebro debe atribuir significados. Porque en el entorno no existen significados, se producen solo en la mente. Claro, siempre hay algo que ver, observar, descubrir. En definitiva, experimentamos un constante aluvión de nuevas impresiones y no solo ópticas.
y solo en el cerebro adquieren significado las señales recibidas. Pero ¿cuáles de los 100.000 millones de neuronas tienen que ver con esto? ¿Son todas realmente iguales? Y son tan diminutas que solo pueden ser examinadas sometiéndolas a un gigantesco aumento. Los científicos preparan con pequeños trucos las neuronas del centro óptico para sus experimentos. Su objetivo, cómo reaccionan y cooperan las neuronas al ver. En cualquier caso, los investigadores del cerebro del Instituto Max Planck parecen haber desentrañado con sus métodos un importante misterio. Wolf Singer, director del Instituto de Frankfurt, halló hace años una respuesta al interrogante. ¿Cómo discierne el cerebro en medio de la aparente confusión de señales eléctricas de las células individuales? ¿Cómo se asocian el color, la forma, el movimiento de un objeto en una percepción unitaria? Piense que en la corteza cerebral hay unas 30 áreas diferentes relacionadas con el proceso óptico. En estas áreas se hallan células que responden preferentemente a características bien definidas, unas a los movimientos, otras a los colores y otras a las formas. Y un objeto se distingue naturalmente por todo un cúmulo de tales características. Si ha de representarse la taza, que además se mueve de izquierda a derecha, entonces se activarían simultáneamente las células que reaccionan al movimiento y las que reaccionan al color rojo y las que responden al color blanco y a la curvatura. El cerebro tiene que realizar una copia y decidir cuáles de las muchas respuestas pertenecen al mismo grupo y definir un objeto. Una teoría muy interesante. Para percibir conscientemente en la confusión una simple taza, lo primero que ha de hacer el cerebro es descomponerla. En forma, superficie, color, contenido y movimiento. La información llega a través de los ojos a la parte posterior, a los diversos centros ópticos de la corteza cerebral. En el lenguaje de las neuronas esto significa: las células individuales responsables de formas, superficies, colores, etc., emiten en un ritmo exactamente igual y durante un corto periodo de tiempo forman una unidad. Así podía verse todo el mundo. Para cada objeto individual, determinadas neuronas trabajan transitoriamente al mismo ritmo, a un ritmo especial. El sentido óptico es hasta ahora el más estudiado por los investigadores, aunque sigue siendo una fuente de incógnitas. En experimentos como este, los investigadores provocan una rivalidad. A la derecha, líneas horizontales. A la izquierda, verticales. Ambos hemisferios del cerebro compiten en la percepción. Cada pocos segundos se ve una u otra muestra, nunca ambas. No es posible influirle intencionadamente. Lo decide por sí solo el cerebro. Los investigadores tratan de captar la reacción de las neuronas con experimentos semejantes. La repetición de señales, el redoble de cadencias. A cada muestra reaccionan un determinado grupo de neuronas al mismo ritmo. Esto confirma su teoría sobre la vista, pero ¿qué ocurre con otros estímulos semejantes? Casi inimaginable. La vista de una mujer bella, el gusto de los labios, el contacto, el olor, el murmullo del agua. Independientemente de los estímulos, ¿son transformadas todas las señales en los mismos impulsos eléctricos? He sabido que los diversos estímulos competen a distintas áreas del cerebro. Solo cuando las neuronas de diversas áreas cerebrales se activan simultáneamente, pueden formar una unidad en la confusión. La hipótesis de muchos investigadores del cerebro, la llamada teoría vinculante. Reacción conjunta a corto plazo de diversas neuronas, simultáneamente como principio del orden. ¿Funciona así la percepción de los estímulos sensoriales? Quizá consigan descifrarlo alguna vez los citólogos. Otros científicos se interesan por infortunios humanos poco frecuentes, perturbaciones de la percepción. ¿Podría ser esto una pista? Una persona que sufrió un ataque de apoplejía. Se afeita solo la mitad del rostro.
no ve su zapato izquierdo. Aunque está seguro de verlo todo conscientemente, ya no percibe la mitad izquierda del mundo. La comida, por ejemplo. Y por eso se levanta hambrienta de la mesa. Sus ojos están intactos. El daño se produjo en el cerebro. Neuropsicólogos de la Universidad de Düsseldorf investigan estas singulares formas de ceguera. Se concentran en cómo influye la lesión cerebral en el mundo reflejado en la mente. Los científicos pueden medir lo que el paciente ve conscientemente. Percibe solo la mitad de la Gioconda. ¿Suponen estos insólitos mundos perceptivos una ayuda para los científicos? Del paciente puede aprenderse la arquitectura de la percepción consciente. Cómo sufre diversas perturbaciones, diversas lesiones en zonas del tan complejo sistema nervioso óptico. Es posible aprender con la selección de estas deficiencias. Por ejemplo, cuando se produce la pérdida total de la visión o cuando, aunque la visión consciente persiste, no puede ser vinculada a un mundo concreto normal. Por lo que el mundo del paciente se asemeja más a una película abstracta, por así decirlo, en la que puede ver color, profundidad, formas y movimiento, pero carece de bases que permitan la interacción mutua. O sea que todo depende de la interacción de estas pequeñas neuronas. Cada una de ellas está en contacto con millares de otras neuronas, un sistema inconcebiblemente complejo. Y en el caso de destrucción o fallo, quizás se produzca una perturbación en tan solo un eslabón de la cadena de la elaboración y el mundo tiene un aspecto diferente. En otro lugar se produce lo contrario, no el fallo, sino una percepción extra, oír colores o saborear música. Parece que no son muchas las personas que gozan de tales facultades. Esto las convierte en codiciados sujetos de experimentos. Todas mis letras y cifras tienen colores determinados, y no los veo con los ojos, sino que los asocio. Pero esto ocurre tan rápidamente. Nada más mirar una letra adquiere el color especial correspondiente. Esto me ocurre desde mi infancia, pero lo curioso del caso es que supe lo que significaba hasta los 30 años de edad. Anteriormente creía que le ocurría a todas las personas. ¿Qué ocurre en el cerebro en el caso de tan insólitas sensaciones? En los sinestéticos, como denominan los científicos a tales personas, es posible registrar efectivamente las impresiones sensoriales complementarias en el cerebro. En el caso de las sinestéticas, lo que ocurre es que recopila algo en un lugar del sistema del conocimiento que normalmente es un espacio vacío. Y esta forma de recopilación es de extraordinario interés para la investigación de la conciencia, porque con métodos neurobiológicos puede investigarse cómo se produce esta unidad complementaria. Un sinestético ve la música de Erik Satie. Hizo visible su percepción en el ordenador. Para otros, el sabor del vino es verde, o al comer un pollo, lo sienten aguzado. La dimensión complementaria parece molestar raramente, pero ¿cómo se produce? No es un hecho trivial el que las neuronas sepan exactamente qué tienen que hacer. No todo se hereda genéticamente, sino que es una forma de experimentar. Es decir, que estos procesos de selección se aprenden durante el desarrollo humano desde el lactante hasta la edad adulta. Y estos procesos de aprendizaje se modificaron en las sinestéticas un ápice, de tal forma que existen acoplamientos determinados que todos tenemos durante la lactancia. O sea, en cierto sentido, los lactantes son seres que tienen facultades sinestéticas, lo que normalmente se borró en el adulto, pero que conservan en cierto modo las sinestéticas. Si así fuese, es posible que durante la lactancia hayamos oído estridentes sonidos o algo semejante a la vista del patito del baño. Es generalmente sabido que la percepción está estrechamente vinculada a la experiencia y al recuerdo. Pero es materialmente imposible indagar en los primeros años de vida, el período en el que el bebé explora lentamente el mundo, aprendiendo a distinguir lo extraño respecto al propio cuerpo. No puede hablar todavía y carece de nombre para muchas cosas que percibe.
Entretanto, se sabe que en este periodo germinan numerosas neuronas y establecen innumerables contactos, más de los que se necesitarán posteriormente. Solo se conserva lo que se activa al aprender. Un tercio como mínimo de las conexiones se involucionan. Solo los contactos usados frecuentemente parecen quedar estables, es decir, se conservan. Juegos perceptivos. ¿Qué es eso? Una vez girado, aparece el rostro. ¿Y por qué? Se está acostumbrado a que la luz llegue desde arriba. Como ahora, el cerebro solo almacenó esta interpretación acostumbrada. Solo con la labor cerebral inconsciente parece plasmarse el mundo en la mente. Aquí, por el contrario, no existe la menor duda. Un rostro abombado hacia afuera. También una interpretación, basada en la experiencia. Pero en la parte posterior ocurre algo singular. Pese a que el rostro solo está hundido hacia adentro, la cara hueca no es reconocible con facilidad. El cerebro no acepta imágenes ilógicas. ¿O a veces sí? Es algo que desean aclarar los investigadores con un experimento. Aquí tratan de engañar al cerebro con drogas. Los neurólogos de la Escuela Superior de Medicina de Hannover desean averiguar si y cómo actúa el cannabis sobre los sentidos, si modifica la percepción habitual. Una inyección con sustancia cannabácea. A continuación mostrarán a los voluntarios los denominados rostros huecos, las caras abombadas hacia adentro, un efecto que no se ve normalmente. En efecto, el sujeto del experimento ve bajo el efecto del alucinógeno las fotos realizadas en hueco e impresas. El mismo test, esta vez con esquizofrénicos. Y también ellos los ven, los rostros huecos, las caras abombadas hacia adentro. Los investigadores creen que en ellos se ha alterado el sistema endógeno cannabinoide, sustancia semejante a la endorfina producida por el propio cuerpo. El mundo normal con el que estamos familiarizados no es más que fraude y mentira, sometido a censura, filtrado y corregido. En la apreciación de las máscaras huecas, ocurre que en el fondo se obtiene una percepción muy paradójica, que se aprecia algo que normalmente no puede producirse. En una situación sana y normal, esta percepción de la máscara hueca suele ser censurada, y en condiciones perceptivas psicóticas, o sea, bajo el efecto de drogas, se aprecia algo que, aunque existe realmente en el exterior, es tan insólito que normalmente no llega a la corriente del conocimiento consciente. Así es, pues. En el cerebro se decide lo que entra en la corriente del conocimiento y solo eso es lo que se cree percibir. Así tiene que ser, teniendo presente todo lo que llega a nuestro interior durante la jornada. Es posible que enloqueciésemos si lo percibiésemos todo conscientemente. Parece que el cerebro analiza qué es importante y qué no. Se entremezclan pensamientos, experiencias de los recuerdos y sensaciones. En Suiza también se experimenta con drogas para investigar la percepción y el conocimiento. Científicos de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zurich suministran al candidato voluntario un alucinógeno. Con la técnica más moderna, observan qué áreas cerebrales están activas durante la alucinación. Es interesante el hecho de que determinados alucinógenos pueden provocar síntomas que se registran también en los albores de dolencias psicóticas antes de que se declare la esquizofrenia. Por ejemplo, la psilocibina puede reforzar la percepción, con lo que subjetivamente uno se ve sobrecargado también con informaciones, atormentado por pensamientos, la percepción espacial es tergiversada, los ángulos ya no corresponden, el entorno fluye también muy fácilmente. Estos son síntomas típicos descritos en pacientes y se registran al principio del efecto de la psilocibina. Thank you.
El mundo que fluye hacia nosotros es muy singular. Por eso tiene que ser filtrado. Y en la alucinación o la enfermedad puede presentar otro aspecto. O no existe un mundo exterior rígido, como aducen algunos teóricos. A finales del milenio, los investigadores del cerebro emplean métodos que hace unos años se consideraban casi imposibles. En la clínica universitaria de Zurich se investigan también los efectos de las drogas modernas. Aquí no interesa la adicción ni la dependencia, sino qué efectos tiene el éxtasis sobre la percepción consciente. El parpadeo es para los investigadores la medida de la reacción al temor. Esta reacción parece mostrarles si el cerebro filtra los estímulos y cómo lo hace. El resultado sorprende al grupo de trabajo del doctor Franz Follenweider. A diferencia de las drogas alucinógenas, el éxtasis parece incrementar incluso el filtrado cerebral, es decir, reprime en gran medida los estímulos perturbadores. Modificar las percepciones. En el fondo son suficientes simples drogas cotidianas, como el café, las bebidas alcohólicas o la nicotina. Los psicólogos de la Universidad de Gießen idearon para sus sujetos experimentales algo muy especial. Un dispositivo autodiseñado debe transponer a la joven a estados conscientes excepcionales. Por medio de un balanceo rítmico en una oscuridad total, el suave vaivén deberá hacerla caer en una especie de trance. Los investigadores de psicología clínica y fisiológica confían en descubrir, con ayuda de las corrientes cerebrales, qué modificaciones se producen en la mente. El trance, si se traduce literalmente, no es otra cosa que una transición, transitus en latín, de la vigilia a otros estados. Y estos pueden producirse naturalmente en diversas zonas del cuerpo. Puede ser la función cerebral, la percepción, la noción del tiempo. O sea que aquí tiene lugar algo a diversos niveles. Se pierde la noción del tiempo. Se modifica la percepción del propio cuerpo. Es algo de lo que el profesor Dieter Weitel es informado por los sujetos del experimento tras las pruebas. Los científicos asisten con enorme interés durante las mediciones a cómo se modifican las corrientes cerebrales. El balanceo pasivo basta para modificar la actividad cerebral. ¿Mundos perceptivos modificados? ¿Otros estados de conciencia? ¿Ilusiones? ¿Alucinaciones? ¿Delirios? La cuestión sigue sin respuesta. ¿Cómo llega el mundo exterior a la mente? ¿El real y el irreal? ¿El normal y el ilusorio? Los investigadores hallaron ya numerosos indicios, pero siguen estando muy lejos de comprender totalmente el cerebro. En una cosa parecen estar de acuerdo en la actualidad. Percepción no es lo mismo que representación. El mundo en el que vivimos conscientemente no es la reproducción directa de nuestro entorno, sino ante todo el producto de nuestra mente, que lo filtra, lo pondera y lo interpreta. Ver, oír, oler, gustar, sentir. Sin los sentidos no tendríamos el menor contacto con la realidad, pero solo a través del cerebro mantenemos una relación con el mundo y con nosotros mismos.